Casa Recompensas están detrás de los colaboradores de Nicolás, según lo expuesto por Alejandro Rebolledo del Tribunal Supremo en el exilio. Nayib Bukele se la canta al presidente de los Estados Unidos en Noticias de Estados Unidos hoy 20 de marzo de 2021. Which are the two main drivers of immigration, which is the lack of economic opportunity and the lack of security. Además, Xi Jinping advierte a Estados Unidos de tomar acciones por injerencia en sus políticas internacionales. Siempre hay algunos asuntos que necesitan ser discutidos entre ambos países. En mi opinión, pueden hablar de las cuestiones que les preocupan. Por supuesto, es asunto suyo si Estados Unidos y otros países quieren desarrollar sus relaciones bilaterales. Estados Unidos rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Alex Saab y le dice que primero debe de entregarse a la justicia en Norteamérica. Informe de inteligencia dice que el Dragón Rojo sí tuvo la intención de opacar al expresidente de los Estados Unidos el año anterior. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Latinoamérica. Si le gusta este contenido, denle like, suscríbase a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Arrancamos con la información. Estos son los acontecimientos más importantes del día en Noticias de Última Hora. En Noticias de Venezuela hoy, según un informe del diario Primer Informe, da cuenta que presuntamente en la ciudad de Caracas ya habría casas recompensas detrás de 12 colaboradores de Nicolás Maduro. Según el diario Primer Informe, los profesionales conocen las informaciones de las familias hasta de los amantes y que efectivamente dice que las recompensas emitidas por el gobierno de Estados Unidos por Nicolás y otros funcionarios del chavismo ya tendrían gente especializada e instalada en Caracas con el fin de ubicarlos y entregarlos a las autoridades de los Estados Unidos. El diario cita que ya no son 45 millones de dólares sino 90 millones de dólares porque se han incorporado nuevos colaboradores a la lista negra de los Estados Unidos, en el cual incluyen a jerarcas del régimen, y según el primer informe ya existen varios grupos de caza recompensa detrás de 12 cabecillas de Nicolás. El abogado penalista, estamos hablando de Alejandro Rebolledo, especialista en prevención de delincuencia organizada y magistrado del Tribunal Supremo en el exilio, dio detalles a la ABC sobre quienes integran esta lista y se habría reunido recientemente en Bogotá con Leopoldo López, líder opositor venezolano. La encabeza Nicolás Maduro con 15 millones de dólares de recompensa. Le sigue Diosdado Cabello, Tarek El Isami, Hugo El Pollo Carvajal, Pedro Luis Martín Olivares, por quienes se han ofrecido 10 millones de dólares cada uno. En la lista la completan Yoselit Ramírez Camacho, Rodolfo Marcut Mora, Jesús Alfredo Itriago, Eustiquio, José Lugo Gómez, Samarc, José López Bello y Mota Domínguez, por quienes ofrecen 5 millones por cada uno. A ellos, la justicia norteamericana les imputa cargos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, según Rebolledo, y las recompensas son para los que suministren información o datos que conduzcan al arresto de estas personas. El magistrado señaló que varias agencias ya intervienen en la búsqueda, pero las más importantes son la DEA y el Homeland Security Investigation, con apoyo del Departamento de Estado y de Justicia. Alejandro Rebolledo dice que varias de las agencias de Norteamérica se reunieron en una caja de 90 millones de dólares, que es la suma de los más buscados. De esta forma estimulan a los cazarrecompensas. Los solicitados ya tienen varios procesos judiciales abiertos en su contra en varios estados como Nueva York, Florida y Texas, señala el magistrado de la TCJ Legítimo. El magistrado explicó que la mayoría de los jerarcas chavistas que busca Estados Unidos están refugiados en Venezuela y señala que están escondidos en sus guaridas, según el funcionario de la TSJ en el exilio. El abogado también señala que hay varios grupos y para cualquier casa de recompensa es un reto capturarlos y entregarlos a la justicia de Estados Unidos. Para monitorear, rastrear y hacer seguimiento a sus objetivos, están aplicando toda la nueva tecnología de la inteligencia artificial excéntrica y sofisticada, señaló el magistrado. Rebolledo también dijo que este tipo de operaciones de seguridad e inteligencia se montan permanentemente para rastrear el movimiento de los chavistas solicitados. De hecho, el informe dice que Diosdado Cabello anunció la semana pasada en su programa de televisión que habrían detenido a 9 sospechosos que querían entregarlo a la DEA, pero no se ha confirmado esta versión, dijo el magistrado. Según la TCJ en el exilio, no pueden dormir porque se sienten vigilados y perseguidos. Las recompensas han creado una paranoia colectiva entre los colaboradores de Nicolás. No viven seguros y desconfían hasta de su propia sombra, señala el abogado, por el seguimiento que les tienen. Todos andan con 6 guardaespaldas cada uno y otros se esconden en las fincas en el interior del país, totalmente aislados. Interrogado sobre por qué no han sido capturados, Rebolledo afirma que tarde o temprano los cazarrecompensas lo harán. Ese día llegará. Se enfrentan a muchos obstáculos. Venezuela se ha convertido en territorio libre de mafias bajo la protección
detención de Nicolás. Las mafias del crimen organizado transnacional complican las capturas. El polémico y popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las últimas horas opinó sobre lo que para él también está afectando a su país y a muchos países en Latinoamérica, y son las políticas fronterizas. Y esto lo dijo el mandatario salvadoreño en una rueda de prensa el martes en la noche en el programa de Tucker Carlson por Fox News, en donde expuso que hay razones que aumentan el problema de la frontera en Estados Unidos y que afecta a todos los países de América Latina, y hace hincapié en la falta y ausencia de seguridad en el hemisferio. Esto le añadió los incentivos blindados en Norteamérica desde que El Azul asumió el cargo. El presidente de El Salvador no ocultó su preocupación sobre la situación económica que viene afectando a su nación y a muchos países en el hemisferio, y esto hace que muchos quieran llegar a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades de empleo y superación para sus familias. Y enfatizó también en aquellas poblaciones que deciden irse son las poblaciones más vulnerables, por lo que dice que esto terminaría siendo un problema mucho mayor para los Estados Unidos. En lugar de exportar productos y servicios, estamos exportando, te dijo Bukele. Para un país no es rentable sacar a la gente, además es inmoral. Quiero decir, necesitas mantener a tu gente en tu lugar, dijo Bukele. Señoras y señores, de esta forma el presidente salvadoreño le lanzó duras palabras con respecto a las nuevas políticas de la administración norteamericana, señalando que las promesas azules de beneficios para los que llegan al país están incentivando el éxodo de las personas de El Salvador y otros países latinoamericanos hacia Norteamérica. Además, atención, el presidente Bukele dio por sentado que las políticas estadounidenses actuales y la aplicación de las leyes de foráneos o la falta de ellas están contribuyendo al problema actual en la frontera internacional del sur de los Estados Unidos. Recordemos que recientemente funcionarios del país azteca también expresaron su preocupación por la política norteamericana, la cual, según argumentaron, están incentivando el desarrollo del narcotráfico en México con el consecuente aumento de la llegada de personas y del crimen organizado. De otra parte de la información, en noticias de Estados Unidos hoy, tenemos que Norteamérica se levantó contra el país de Xi Jinping en la reciente reunión bilateral que se efectuó en Alaska. Según cables internacionales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó lo que Estados Unidos considera un genocidio realizado por Beijing contra las etnias uigures, así como el papel desempeñado por el Dragón Rojo en las políticas nuevas de Hong Kong y las acciones cibernéticas en contra de Washington. Asimismo, atención, el Dragón Rojo advirtió con aplicar acciones firmes contra cualquier injerencia de Estados Unidos en su país, basados en las reglas que garantiza la estabilidad global, dijo el secretario de Estado del gobierno azul en cabeza de Anthony Blinken, quien asistió a la reunión que dura dos días con sus homólogos asiáticos en Alaska. Asimismo, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente, sostuvo que Estados Unidos no quiere un conflicto con Xi Jinping, pero promueve una dura competencia con su rival estratégico. No buscamos el conflicto, pero damos la bienvenida a la dura competencia, y siempre defenderemos nuestros principios por nuestra gente y por nuestros amigos, advirtió Sullivan en Anchorage. El régimen de Xi Jinping, por su parte, invitó a Estados Unidos a que abandone la mentalidad del conflicto frío y mediático. También advierte con acciones firmes contra la injerencia de Estados Unidos. Hemos expresado nuestra fuerte oposición a tal injerencia y tomaremos medidas firmes en respuesta, dijo Zhang Jianxi del gobierno de Xi Jinping. Muchísima atención en noticias de Venezuela hoy. La justicia de Estados Unidos rechazó este jueves una petición del colombiano Alex Saab, presunto estafador de Nicolás, para levantar los cargos de blanqueo de dinero en su contra. Alex Saab dice que no puede ser juzgado porque el régimen venezolano le ha garantizado inmunidad diplomática, pero un juez federal de Miami dijo que antes de presentar sus argumentos debe entregarse a las autoridades de los Estados Unidos que avanzan con su extradición desde Cabo Verde. El país africano arrestó al empresario colombiano en junio del 2020 a solicitud de Norteamérica cuando un avión hizo escala para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Oriente Medio. El miércoles la Corte Suprema de Cabo Verde falló a favor del pedido estadounidense de extraditarlo, pero sus abogados apelaron la medida. La petición extenderá el proceso en el país, que ha rechazado todos los planteos anteriores de Alex Saab, y tardará entre dos semanas y dos meses en resolverse. Se trata del último recurso posible para el colombiano y su defensa. De ser infructuoso, no habrá nuevas trabas para la extradición del colombiano hacia los Estados Unidos. Y cerramos con noticias del expresidente. Muchísima atención. Tenemos que integrantes de inteligencia de los Estados Unidos creen que Xi Jinping se habría inmiscuido en lo que pasó para opacar al expresidente.
dice este informe de La Nueva Época, y los voy a poner en contexto, amigos, para que se detengan de esta información que sale de un artículo de inteligencia de Norteamérica y en el cual sugiere que varios funcionarios creen que el partido de Xi Jinping trató de entrometerse y de poner obstáculos a la carrera del expresi el año anterior, y al mismo tiempo el Dragón Rojo negaba las acciones para sacarlo de la carrera, lo que es catalogado como esfuerzos desplegados de interferencia asiática en Norteamérica, dice el artículo del Consejo Nacional de Inteligencia que fue dado a conocer en marzo. Y dijo que el Kremlin trató de opacar la imagen del actual presi e impulsar la de su predecesor el año pasado, y que el Dragón Rojo desplegó esfuerzos de interferir y los consideró, según el informe, pero no influyeron en el evento del 2020. Además, este informe dice que Xi Jinping intentó buscar la estabilidad de su país con Norteamérica, pero que no vio necesaria su influencia para entrometerse y que fuera descubierto en estos hechos. Pero también el informe indica que algunos funcionarios de inteligencia creen que el PSC efectivamente intentó socavar la imagen del expresidente el año pasado. El oficial de Inteligencia Nacional para Cibernética evalúa que efectivamente el PSC tomó algunas medidas para socavar las posibilidades de llegar a la Casa Blanca del expresidente, principalmente a través de las redes sociales y declaraciones públicas oficiales y de los medios de comunicación, dice el informe en su sección de opinión minoritaria. La NIO está de acuerdo con la opinión del CI de que Beijing centró principalmente sus esfuerzos para contrarrestar las políticas anti-dragón, pero evalúa que algunos de los esfuerzos de influencia de Beijing tenían la intención de afectar al menos indirectamente a los candidatos estadounidenses, especialmente el expresi, los procesos políticos y las preferencias de los participantes, cumpliendo con una definición de influencia utilizada en este informe por parte del organismo de inteligencia. Ustedes, amigos, ¿qué opinan? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Si les gusta este contenido, por favor denle like, active la suscripción y active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo, rompe costillas, y que Dios los bendiga en sus hogares.